Ah, sí. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, amigos, ¿me escuchan? Por favor, respóndanme si me escuchan, amigos. La verdad, me gustaría mucho si me dicen si me escuchan. ¿Ahora me escuchan? Por favor, digan algo. Comenten algo, no sé. Espero que sí me escuchen. Amigos, ¿cómo están, amigos? Espero que estén bien. Quería hablar sobre colaboradores de Marco hoy día. El día de hoy quería hablar. Estabas muteados. Sí, ah, bueno, qué bueno. Sí, ahora sí se escucha, dice. Ah, bueno, sí. Sí, estaba muteado. Amigos, miren, quiero que chequen una conversación, ¿sí? No mames. Amigos, miren, hace unos días recibí un mensaje. Bueno, normalmente recibo mensaje casi todos los días de esta página. Quiero que chequen este perfil. Lo voy a hacer público porque ustedes ya saben, ¿no? Es de una doñita, la verdad no sé quién es esta doñita. Pero vamos a suponer que es un perfil real, ¿no? Digamos que es un perfil real, nada más. Lo muestro porque solo quiero mostrar el nombre. Tal vez reciban un mensaje de esta persona. Y pues ya sabrán qué hacer. ¿A qué les digo? Mira. Lo que todo el mundo recibe en sus páginas grandes. Hola, soy administrador de respeto, soy admisión social. Busco páginas para publicar anuncios, patrocinados. Estoy interesado en alquilar su página. Le pagaré $200, $250 por anuncio. Está interesado, vamos a ver. Yo quería hacer esto, o sea, quería seguir la conversación para hacer un video, más que todo para hacer un video. Entonces le digo, ¿cómo sería el pago? Le digo, ¿cómo sería el pago? Acá te mandan lo que te mandan toditos los que roban páginas, ¿no? Hola, señores, esto es como, le copio y le pego. Pongo copiar y pegar, y eso es lo que hacen estos. Ya, a ver, ¿qué? Yo le dije, le quise seguir la cuerda, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Dime, dime que desde qué método de pago quieres el pago. Yo puse PayPal, ok, dame tu PayPal. Bueno, le di un PayPal falso, la verdad es falso esto. Ahora sí, déjame decirte en los últimos pasos. Como sabes, hoy Facebook está haciendo la plataforma más segura que este que el otro. Y el último me dice, y el pago sean más seguros, debe enviarme su correo electrónico de Facebook. Ah, aquí está, aquí estamos bien perrona. Cuando ya empieza a hablar sobre, debe enviarme su correo electrónico de Facebook. Ajá, ah, no, mamita. Aquí no te voy a caer nadita en la trampa. Lo que siempre dicen para que recibirás una invitación oficial de Facebook. Ah, no manches, yo digo que esta señora no se da cuenta o qué. Ah, no sé si sabrá que yo soy el youtuber que hace los videos de Facebook. La verdad no sé. El punto es esto, miren, miren chicos, mira. Yo le pongo, claro, como diga. Yo puse esta palabra, esta respuesta como sarcasmo. Le dije, es vete a la verga @gmail.com. Y me dice, ok, dame unos minutos y te envío la invitación. Creo que no entendió la referencia, no sé. El punto es, ¿eres el verdadero dueño de la página? Me pone, ¿por qué algo falso? Pues sí, dice, lo voy a responder. Está conectada, ¿eh? Pues sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, no, escribí mal, ¿no? ¿Hay algún problema? Ay, yo bien inocente. Ay, doñita, si ves esto en YouTube, pues ya sabes que yo soy el que hace videos en YouTube sobre Facebook. Ah, a propósito, amigos, quería mostrarle más que todo. No es que es el único mensaje que recibo. De hecho, estos son de los seguidores de la página que escriben todos los días. A ver, voy a ir a spam. No manches, miren, toditos los mensajes que me envían es de casi toditos los días, la verdad. Este es solo de una página, Todos los perfiles que me escriben de esta manera, más o menos así. Chequen. Hola, ¿estás interesado en publicar artículo? Ya te pagaremos $100 por el artículo. Todito los perfiles, yo los mandé a reportar. Todos los perfiles que me escriben, yo siempre los mando a reportar. Siempre hago esto, la verdad. Me comunico con Facebook, esta persona está haciendo tal cosa. Y por último, pues terminan así. Usuario de Facebook, 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 usuario de Facebook. A todos los perfiles que me estén enviando ese tipo de mensajes, yo los estoy mandando a bloquear. De hecho, estoy mandando a cerrar esos perfiles porque ya me tienen podrido, la verdad. Me falta este nada más, así que ahorita lo hago. A ver, hay que ver información. Ay, estos creen que yo puedo caer en la trampa, no sé. ¿Qué les pasa, en serio? ¿Por qué son así? Listo. Ya seguí el paso, así que dentro de unos momentos ya va a ser cuenta de usuario de Facebook. No manches, Facebook, ojalá que lo revisen, no sé.
Ya, vamos al grano, ¿no? Vamos a colaborar de marca, dicen algunos. Está bien, perro, ¿no? ay, amigos, es que estoy hablando y yo no leo sus comentarios. A ver, vamos a leer los comentarios, aquí ya creo que son muchos. Por favor, no comenten hasta el momento para poder leer todos los comentarios, si no, pues al último no voy a poder responder a todos. Y de paso, dejen su like. El que dejó su like, le voy a responder la pregunta más rápido. No, mentira, voy a responder a todos. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. A ver, primero saludé. La cordialidad es primero. Jeff dice, hola, 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 Jeff. Videos virales dice, hola, saludos. Jeff dice, soy el único aquí. Ah, pues no sé. Recetas gustosas. Dice, bueno, retiro su mensaje. Chico, buenas noches. Fui el primero. Muy bien, Jeff. Hola, nada que pagan. Bueno, amigo, ya pagaron. De hecho, debe haber alguna información mal en tu configuración de pago, seguramente. En mi caso me pagaron el día 18. Alguien que me diga, no puedo, alguien que me diga por qué no puedo monetizar mi página. Puerto del Triunfo, más o menos, el por qué es el problema de que por qué no puedes monetizar tu página. O sea, ¿cuál es el detalle? ¿Está en rojo o no tienes seguidores? Algo. Bueno, se escucha, está muteado, así, así. Ahora, amigos. Amigos de Brasil. Ah, no manches, de Brasil. Hola, amigos brasileros. Sí. Bueno, sí se escucha. Sí, ah, bueno, sí. Sí te escúchame. Ay, tantos son cosas aquí. Ya envié la solicitud, me la aceptaron y ya tengo más de 10.000 seguidores. Y 10 likes. Ah, bueno, qué bueno que te la aceptaron. No, 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 dice. Alguien que me diga cómo recuperar la monetización por original de contenido ilimitada. Bueno, videos virales, eso ya sabemos que es por 6 meses. Tienes que borrar los videos que, ay, que no te pertenezcan o que tengan letras. A ver, otro dice, explica qué es el portafolio de colaboradores de marca. Bueno, eso es lo que venimos, ¿no? Ahorita lo voy a explicar, Esteban. De hecho, ahorita lo explico, ¿sí? Garita dice, saludos desde Ecuador, Ciro Miyazaki. Desde ayer Facebook me puso los videos en revisión. Estaba en verde y después aparecieron en revisión. ¿Cuánto demora la revisión? Bueno, la revisión depende de cuánto tráfico esté generando tus videos. Y si estaba en verde y luego pasaron a revisión, es posible que se pasen a amarillo nuevamente, porque algo está pasando en tu página, que Facebook está revisando todos tus videos. Y es por eso que pasaron a revisión. Que dice, quiero ser tu sugar, man. Ay, no sé qué es sugar, amigos. Estoy perdido en esa cosa. Lo tengo en amarillo porque no sé por qué. Ay, bueno, ¿me podrían ayudar? Ah, bueno, Puerto, si tienes tu página en amarillo, aún puedes monetizar, no hay ningún problema con eso. Alguien ya le pagaron a mí. Quisiera formar un grupo de WhatsApp de los que monetizaron para que mo informados. A ver, amigos, comenten si quieren que haga un nuevo grupo de WhatsApp, porque ya tengo grupos. Solo es que no quiero llenarlo. De hecho, hoy día pasó algo inusual en el grupo de WhatsApp. Alguien envió el enlace, quizás a otro grupo o a una página, y empezaron a mandar pornografía. Y eso es lo que jode a los grupos, la verdad. Gente seria trabajando en grupos para que se pregunten, y entonces viene alguien y lo jode. Y la mayoría de gente se molesta, y es por eso que también estar en grupos es como que hay que tener bien controlado las cosas, porque si no se pasan de, disculpen la palabra, de B. Ya, y esas cosas. Alguien, bueno, ya. La pestaña de munición no se muestra porque están actualizándose. Pueden monetizar Dragon Ball Z Naruto. Bueno, Pergo, puedes monetizar esos videos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Tarde o temprano te cae el copyright. Pero si lo sabes aprovechar al máximo, pues hazlo, amigo, la verdad, hazlo. Si era una pregunta, ¿dónde dice poner correo electrónico y número de la página? ¿Y eso es público o es solo para datos de Facebook? Eso es solo, bueno, el correo electrónico, lo que te pide bueno, me supongo que me estás hablando de la información de página, ¿verdad? Amigos, quiero aclararles una cosa. Cuando ustedes manejen páginas webs o páginas de Facebook o cuentas de Instagram, cuentas empresariales, yo la verdad les recomiendo que se creen un correo para su empresa, para supuestamente su empresa o como quieran llamarlo de ustedes. Digamos que yo tengo un correo electrónico con el nombre de Ciro Miyazaki. Yo tengo ese correo electrónico para todo en general, o sea, para mi Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, de todas las plataformas en las que estoy. Yo lo manejo a ese correo porque es un correo para mí como un correo de empresa. Correo privado es otra cosa, es un correo personal para mí donde yo me comunico con las personas. Pero el correo de Miyazaki es empresarial y tengo que ponerlo en mi página. En caso cuando, por ejemplo, si quieres entrar a colaboradores de marca, te piden un correo electrónico. Entonces te mandan un correo electrónico y una invitación para que entres a colaboradores de marca.
El número telefónico está ahí para que las personas que quieran contratar tu servicio como publicitario, pues te llamen y te contacten por ese medio. Así que si le preguntas si tu número telefónico y tu correo es público en información de página, pues sí, sí es público, amigos. Todo el mundo puede ver ese correo y todo el mundo puede ver ese número, a menos que tú decidas ocultar esa información de público en general y simplemente para los seguidores de tu página debe estar apta. A ver. Ay, no manches. ¿Dónde estoy? Ay, ya me perdí, amigos. Ah, bueno, ya a alguien le pagaron. A ver, otra. ¿Por qué sale que mi país no está permitido para enviar el formulario para monetizar? Una página antes sí podía monetizar cuando no me pedían rellenar el formulario. Reino de colores, bueno, si no te sale tu país, simplemente pon otro país nada más. Pon el nombre de otro país que esté apto y eso sería toda la solución. Ya, Brian dice, ¿por qué no haces directo de Fred Fear? Ah, amigo, estaba muy ocupado estos días y la verdad, con eso el problema de la computadora también estaba un poquito ocupado. Así que la semana que viene ya voy a poder hacer directos más seguido. Sí, mi amor, te amo, no manches, Lady. Ah, bueno, es mutuo, es mutuo. Hola, Rafael, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo aumentar el RPM? Ay, 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 ay. Esa pregunta está bien bravo, ¿eh? ¿Cómo aumentar el RPM? Ay, estoy trabajando en eso, amigos. De hecho, los trucos que les enseñé aún sirven. Pero estoy mejorando mis estrategias por ahí y pues va a haber video. Lo voy a hacer en video y lo voy a publicar para todos. ¿Mis ojos? Ah, ¿me parezco Goku? No manches, ¿en serio? Ay, qué guapo me siento. Ah, amigos, a ver, quiero leer. A ver, otro. No sé quién me está ahí. Mandando maicito. Ciro, ah, Ciro es con C, amigo. Bueno, mi nombre es con C. Ya dice pagado, pero nada que le notifiquen a. Bueno, si dice pagado y no pasaste los $100, no te van a pagar. Si dice pagado y pasaste los $100, debe haber un error en tu banco. Recuerden que el pago es hasta el día 29. Todos los que trabajan con banco, su pago les va a llegar hasta el día 29. A ver, Ciro, ¿recuerdas que te hablé? A ver, te hablé para transmitir películas. Alguien vendía el metro de a $200 y tú pasaste un código, pero ¿cómo se le usa? Ah, bueno, el código de transmisiones en vivo lo haces en OBS, de hecho lo configuras como OBS y luego lo configuras también en Facebook. Pero amigo, ¿cómo te llamas? Gorquito, amigo Gorquito, esa información, o sea, no te lo puedo hablar ahorita mente, o sea, abiertamente en YouTube porque hay reglas que debo seguir en la plataforma de YouTube y pues ahí imagínate, imagínate yo enseñando esa clase de videos aquí en YouTube, no manches, me tumban el canal y eso no me conviene. Tengo una duda, Facebook me deja monetizar con colaboradores de marca y con pausas de marca de con pausas publicitarias al mismo tiempo. Bueno, sí, sí te deja, así es, claro. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Solo quiero responder a todos los que están preguntando ahí para. Hola, saludos Matercat, ¿qué tal, amigo? Matercat es gato, sí, bueno. Sí, una única pregunta. Creo que ya superé los 30.000 minutos de reproducción. Pero cuando voy a ver el porcentaje sigue en 34% y dice que lo último es. Bueno, recuerden que algunas páginas se actualizan todos los días y otras se actualizan pasando 7 días. Puede ser tu caso, amigo. Puede ser tu caso. Y estamos 25. Mira, hace poco yo subí un video a mi canal de YouTube sobre cómo hacer un directo en varias páginas. Si tienen ese problema de no llegar a las 30.000 reproducciones muy rápido, de hecho, el video que mostré sobre cómo transmitir un video en varias páginas les puede ayudar a llegar a las 30.000 reproducciones en tan solo días. Pueden tardar un día o 2 días si tienen muchas páginas. En caso que no tengan páginas grandes o no tengan muchas páginas, aliéncense con alguien que sí la tiene, o sea, que tenga una página que tenga un alcance brutal, pues pónganle como, o dile que le pongan a ustedes como editores, o más que, no, más que todo como editores nada más. Y ustedes hacen una transmisión en su página y luego la vinculan también a la otra página. Eso no es infracción. Actualmente ese método que publiqué hace un día no es ninguna infracción en Facebook. De hecho, sirve mucho para el tráfico, para la interacción y para generar mucho más rápido las reproducciones que tú quieres. Pero el problema es que cuando ya empiezas a monetizar se te va a hacer muy difícil ganar más dinero porque estás generando tráfico de otras páginas. Pero ya eso ya tiene otro tipo de método, mejor dicho, para generar ingresos. A mí me está costando mucho actualmente, sinceramente, mucho en la actualidad.
hacer ingresos brutales como lo hacía antes. Pero hay que todos los días hay que aprender cosas nuevas. Yo lo estoy aprendiendo y se lo voy mostrando a ustedes. Quiero mencionar que también una cosa, que aún tengo haters, la verdad. Ya no hago muchos casos a los haters, pero como que cuando leo un mensaje así como que medio emperrado, me da cólera, la verdad, me da un poco de rabia. Y a veces, mira, mucha gente me escribe en Instagram, en Instagram para hacer preguntas de Facebook. Y yo me tengo que leer toditos los mensajes uno por uno para poder responderles o darles una posible respuesta. Pero de los 100 mensajes de Instagram, vamos a suponer esto, unos 30 son de hater, diciéndome a mí, sinceramente, a mí como persona. Me dicen, si ganas tanto en Facebook, ¿por qué haces tutoriales en YouTube? O sea, a la gente que le importa que tú hagas videos de Facebook, o por qué enseñas cosas de Facebook, o cosas así. O sea, ¿qué gano yo enseñándoles a ustedes? Eso es lo que me dicen la mayoría que me escribe así. Y pues, ay, cómo me emperra cuando hablan así, de verdad. Ya no sé, no, la verdad ni ganas de contestarlos tengo, pues los bloqueo, nada más los bloqueo. Pero luego otra cuenta, y me he tomado el tiempo de investigar esas cuentas que me escriban así. Son personas que hacen marketing digital de Facebook, o sea, venden cursos de Facebook, algunos tienen su canal de YouTube, la verdad no voy a hablar de ese tema. Pero, ay amigos, la verdad, si hay alguno de esas personas que realmente se va al Instagram a escribirme que porque hago videos, a la gente que le importa. Ah, y hay otra cosa que dijeron, la gente que me sigue son gente, no lo voy a decir porque es un poco grosero. Y la verdad, y yo siempre digo, si hago o no hago tutoriales, o enseño o no enseño tutoriales en Facebook, realmente qué les importa a esa gente, la verdad. Yo lo hago por ustedes, por la gente que me sigue, por la gente que me pregunta. Hay otros que me dicen que por qué no respondo los comentarios de los videos. Si vieron todos los comentarios de los videos, son muchísimos, y me es muy difícil responderlo uno por uno. Así que por eso hago videos como esto, directos o videos así. Gracias por esa donación, amigo. No sé quién donó, pero gracias. Es un sol 70. Gracias. Muchísimas gracias. Ya les voy a aburrir leyendo, contando mi historia. Vamos a seguir respondiendo preguntas. A ver, un saludo, dice. Ya estamos 25, dice. Sí. Mis videos aparecieron en amarillo por idioma japonés. Bueno, más cerca, si tus, ah, no, si tus videos, si tus videos están en amarillo, no te preocupes, amigo. Simplemente edítalos y ponle sonido de Facebook, asunto solucionado. Es un tip súper sencillo, fácil de hacer. Si lo te estaba llamando ayer en Instagram para decirte que los mejores videos para ganar dinero son los cortometrajes. Bueno. Sí, amigo, a mentor, Fede, tú eres el que me llamaba. Bueno, no sé cuál de los nombres. De hecho, amigos, yo tengo desactivada la notificación de Instagram en cuanto a mensajes en mi celular. Lo digo por una cosa, porque mucha gente que me contacta en Instagram no solo me escribe, sino también me llama. O sea, me hacen videollamadas de todo el día. Pues tengo unas 30 videollamadas diarias, la cual no puedo contestar porque, así, imagínate, contestar a 30 personas a la vez es un poco difícil para mí. Lo mismo me sucede en mis páginas de Facebook, los que van por Facebook a preguntarme, ¿no? Me hacen llamadas y pues no puedo contestar. La verdad, prefiero contestar los mensajes a que contestar una llamada. Y procuren no llamarme. La verdad es que hay mucha gente que me llama todos los días para conversar conmigo. Algunos que consiguieron mi número privado me llaman al privado y es un poco incómodo para mí porque a veces estoy en el trabajo o a veces estoy en el estudio. O a veces haciendo una cosa y no puedo, o sea, hablar de tú a tú. Sé que muchos quieren una respuesta, pero ya, y pues no puedo así hablar de tú a tú porque también tengo cosas que hacer, hago mis deberes, hago mis tareas y un montón de cosas. Por eso hago videos, amigos, para que lo entiendan lo más que puedan, la verdad. Disculpen por no contestar a veces, pero tengo cositas por ahí que tengo que hacer, ¿no? Me gustaría un grupo de WhatsApp para responder dudas entre nosotros. Bueno, el grupo ya hay. Aña, José Martínez fue el que me donó. Dices, Penny. Gracias, José. La verdad, muchas gracias por tu donación, amigo. Es un gran aporte a mi canal de YouTube, la verdad. Muchísimas gracias. Ya me perdí, güey. Aña, aquí está. Sería una única pregunta. Super, bueno, ya creo que respondí esto. A ver, ¿por qué este era amarillo? Bueno, ya también respondí esto. Si te desactivan la munición para volver a pedirle, tienes que. Ay, ¿de dónde estoy? Tienes que esperar 6 meses.
Pues sí, creo que sí. No, 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 no tienes que esperar 6 meses. No, no, amigo, no. Solo son un mes. De hecho, solo es un mes. Es un mes, la verdad, solo es un mes. A ver, alguien donó dinero. Gracias, la verdad. Vamos a insertar un anuncito por aquí. Siempre inserto anuncios. A ver, a ver, a ver, a ver, bueno. No, no pasa eso. Solo es un mes, amigo Pergo. David dice, Ciro, ¿podrías dar detalles de cómo consigues que tus videos tengan un CPM de más de $20? Ah, pues ya les, oh, creo que hablé de ese tema. De hecho, amigo, ese tema hablé en un video de cómo aumentar el CPM. Se trata de hacer videos en HD con formato de televisión. La verdad, amigos, son súper buenos. Tengo amigos que son creadores de contenido original y hacen videos en HD. O sea, ellos crean sus propios videos. Y la verdad, les va muy bien. Les va muy bien porque tienen CPMs altos y ganan muy bien. Hablaría sobre esas personas, pero la mayoría que pues me cuenta sus experiencias me dicen, por favor, no hable sobre ese tema o no expongas mi identidad o esas cosas. Yo lo he probado, me funciona. Me funciona en algunas ocasiones, en algunas páginas no, en algunas páginas sí. Pero más depende de la teleaudiencia de tus páginas, amigos. A ver, ¿qué pasa con Creator Studio? No todo, no toda, ¿qué dicen? No todas las funciones. ¿Qué pasa con Creator? No da todas las funciones. Ah, pues no le he revisado por completo a Creator, amigo, así que no podría responder. Ciro, ¿podrías dar detalles de cómo? Ah, bueno. Hola, Ciro. ¿Se puede monetizar los artículos instantáneos a una página? Estoy monetizando videos, ¿se puede? Bueno, LTV, puedes monetizar con colaboradores de marca, suscripciones fan, pausas publicitarias y artículos instantáneos si tienes página web vinculada a tu página de Facebook. Sí, sí lo puedes hacer. A ver, ay, no manches, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con? Bueno, no. Actualmente mi página tiene la categoría de comunidad. ¿Eso afecta al CPM de mis videos? No, 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 la verdad, la categoría no afecta tanto al CPM. Ay, esto está muy difícil de re gajes, dice. Ciro, eres el mejor. Dice. Las mejores energías, quiero entrar a tu grupo para volverme un crack de la mano. Ay, amigos, quiero aclarar que los que están en mi grupo de pago, ellos saben muy bien que yo solo interactúo en el grupo cuando tengo algo que darles o algo que contarles o pasarles un enlace o un video que estoy haciendo y los avances que voy haciendo en mi página. Es lo único que puedo dar en el grupo privado. Ahora, si piensan que estoy mandando videos todos los días, no. De hecho, ese grupo es para que yo les responda así primero y tengan una conversación conmigo de tú a tú, cómo te va y todo eso. Lo que estoy planeando hacer en ese grupo ahorita es que hacer videollamadas para conversar con ellos, pero he estado conversando y no todos coincidimos en un horario para conversar, pero ya hablaré con ellos también. ¿Qué día se cobra en PayPal? Bueno, Reino, en PayPal se cobra los días 18 de cada mes. O sea, Facebook te paga los días 18 de cada mes. Créate un grupo y deja el link. Ah, bueno, debido a que muchos son nuevos en el canal, la verdad, muchos son nuevos, los antiguos ya están en el grupo. Y muchos los que son nuevos suscriptores en el canal. Voy a crear un grupo para ustedes. Pero, ay, amigo, la verdad es muy difícil y muy tedioso para mí enviar el enlace públicamente. Debido a que, pues, ¿cómo les puedo explicar? Debido a que mucha gente, no todos, no todos, tienen buena intención de contactarse conmigo, porque me ha pasado anteriormente que yo creaba grupos y créanme, no todos tienen buena intención. Algunos simplemente entran por joder y pues hay que cuidar un poco la privacidad. Voy a organizarme bien y luego les paso un grupo de WhatsApp privado, codificado, claro. Y luego simplemente va a ser el grupo para que ingresen todos los que están ahí. Van a ingresar a ese grupo los que quieran estar en el grupo. Luego de ese grupo voy a hacer un filtro para que pasen a otro grupo los que realmente están interesados en aprender lo que es de Facebook. Eso voy a hacer, pero lo voy a hacer la semana que viene. Así que esténse atentos en mis estados de. Lo voy a publicar en mi estado de YouTube. Como verán, YouTube me permite publicar estados. Y así que en un estado voy a publicar el enlace de ese grupo. Y nada más le van a dar clic y automáticamente se van a dirigir a ese grupo. Ciro, ¿cuántos días demora la revisión una vez llegado a los 10K seguidores? Demora, pues, demora una semana, amigo. 7 días. Si tiene tráfico tus videos, es instantáneo. Ahora, si ves que no está en revisión, actívalos manualmente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? Por favor, no me dejes perder. Ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? Yep.
¿Me podrías ayudar? A ver. ¿Me podrías ayudar si no puedes hablar del OBS por aquí, entonces por Instagram? ¿Del OBS? Del OBS puedo hablar normal. Ah, bueno, ah, ya sí, del OBS no puedo hablar libremente. ¿Cómo se puede monetizar con contenido de marca? ¿Tiene que ser una marca personal o de una página cualquiera? Puede ser de una página cualquiera, amigo. Ahorita voy a hablar, de hecho, solo quiero responder las preguntas y ahorita me voy a contenido de marca para que entiendan un poquito. Hola, ¿qué tal, amigo? Puerto dice, ¿me podrías ayudar con esa duda del por qué teniendo los 10.000 seguidores, pero está en amarillo y no me da la configuración de pago? Me dice que la página no está permitida y no entiendo por qué. Ay, amigo, tendría que conversar de tú a tú para poder responderte así, así de bueno. Brindas muy buena información. Gracias, Nati. Ah, Josué, dice Martínez, dice oh, Josué, gracias por la donación, Josué. Muchísimas gracias por la donación, amigo. Voy a poner un anuncio aquí. Ahí está, para cuando vuelvan a ver. Ahí. Muchas gracias, José, por la donación, amigo. Muchas gracias a todos los que me donan dinero en YouTube. La verdad, me ayuda muchísimo para mejorar. Digo, ¿no? Mira, tengo una página de Donato. Ay, la marioneta. Ay, la verdad, no te recomiendo que manejes esta página. No te la recomiendo. Tengo un amigo que también bueno, es streamer actualmente de Facebook. Se creó una página de Donato y pues la banearon por el nombre. Nada más por el nombre. Puedes generar dinero con las reproducciones con ese nombre y con ese contenido Donato. Bueno, yo te recomiendo que cambies el nombre. Pues que quizás uses el contenido, pero cambia el nombre. Neta, no sé, ponle Free Fire Universal, Free Fire Global, Free Fire Batallas, Free Fire Locuras. Algo así, pero ponle un nombre de alguien, pues como que no. La verdad no te recomiendo eso. Hola, dice. Dale, Ciro, la explicación, por favor, bendiciones. No le hagas caso a los haters, saludos. Ah, sí, bueno, en eso estoy, amigo. ¿Se puede subir series a Facebook? Bueno, si no tienen copyright, pues claro que sí. Claro, ay, no manches, son tantas preguntas. Gato, el Mater Gato me donó 5 soles. Gracias, amigo. A ver, ¿me puedes escribir en privado por Instagram desde resolver mis problemas con los videos anime? Porque me hacen color amarillo. A ver, Mater Gato, nada más dime cómo te llamas en Instagram y te respondo. Sí, vamos a ir a Instagram. A ver, ya que donaste 5 soles, pues hay que contactarme contigo. Eres un buen negocio. No, mentira. A ver, no manches. A ver, te voy a decir. ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno, acá está contando una historia, amigos. No puedo leerle mensajes por aquí. Ay, no manches, sí, no puedo leer mensajes aquí. Master Gato, nada más coméntame algo aquí en este video de acá. ¿Ves? Dime, yo soy Master Gato y mando un mensaje. Ahí te voy a responder, ¿sí? En el último video que publiqué, nada más comentas algo y ahí te respondo. A ver, te entiendo perfectamente. Muchas personas te escriben con un solo video de 3 minutos. Te escriben con un solo video de 3 minutos. Con un cortometraje he ganado más de 11 mil dólares. Antes subía todo tipo de contenido, ahora solo subo cortos. Ah, bueno, yo también subo cortos, de hecho, cortos de películas. Y pues sí, va bien. Aunque tu fe en Dios, si el cortometraje tiene copyright, con el tiempo, pues te pueden malograr la página, pero si eres original, pues, ay, felicitaciones porque es un éxito rotundo eso. Ciro, ¿cómo hay que hacer para que no te eliminen videos de fans por derechos de autor? Ay, ay, ay. Eso es una pregunta muy difícil, amigo. Ay. Hay que seguir una serie de reglas y no siempre hay que estar publicando cosas con derechos de autor. De hecho, hay que procurar no ya no seguir con ese tema de los derechos de autor. Créeme, porque Facebook está mucho más drástico ahorita. Mi página perdió la mención por derechos de autor. ¿En cuánto tiempo se lo? Ah, derechos de autor. Mira, amigos, propiedad intelectual es una sanción de 6 meses. Derechos de autor es una sanción de 1 año. Claro, si no te comunicas con el autor. Ciro, ¿por qué cuando comparto mis transmisiones en vivo de películas a grupos no se acepta? Ja, porque eso depende de los administradores, amigos. Eso depende de los administradores. Amigos, los que hacen películas de transmisiones de películas, yo les recomendaría que pues ay, que se crean un grupo, la verdad, crease un grupo y eso sería suficiente. Que hagan crecer ese grupo brutalmente. O si no, contacten con administradores de grupo grande y dígale, amigo, te voy a pagar tanto y nada más déjame libre la compartida de películas. Y nada más eso, nada más háganse amigo de uno de esos que tienen grupos grandes. Y luego hagan crecer sus grupos por medio de ese grupo. Y con eso van a hacer sus propios tráfico tremendo y eso.
Ay, son muchísimas preguntas. ¿Cómo puedo conseguir mi hermano? ¿Cómo si lo puedo compartir mis transmisiones en vivo? Si mi página de promoción, derecho de autor. Bueno, son un año por derechos de autor, amigos. A veces se pierde la página. Me puedes decir de qué trata monetizar con colores de marca. Pedir la monetización, eliminar todos mis videos, sentirme y publicar y recuperar la monetización. Gracias. Bueno, si ya eliminaste, pues claro, va a tener que pasar unos meses y te van a dar la monetización, eso seguro, porque a mí me pasó eso. Hola Daniel, ¿qué tal amigo? Daniel Meister, ¿qué tal amigo? David dice, Ciro, mejor utiliza Zone, ¿crees que es una sala privada? Ah, amigos, de hecho, David Guillermo, de hecho me acabo de instalar Zone hace 2 días. Ya tengo Zones en mi teléfono. Zone es una aplicación de videollamadas. De hecho, ya lo tengo en mi teléfono. Y pues no sé cuántos quieren que le pase mi Zone y nos comunicamos. Ah, no manches, no, mejor no. Ya después lo hago. Se llama Duo, pensé que era Zone. Perdiste el acceso a la misión en rojo. ¿Qué hago? Ah, bueno, si perdiste, depende del por qué. O sea, de por qué perdiste el acceso a la munición. Eso deberías decir el por qué. ¿Cuál fue el motivo? Ya le. Ay, DH2. Demora un año por derechos de autor, propiedad intelectual y 6 meses. Ahora, si quieres que dure menos, pues comunícate con el que te denunció. Facebook te dejó un correo para que te comuniques con él y pues escríbele, por favor. Retira la denuncia y pues Facebook te va a quitar la sanción. De videos en modo TV, ¿a te refieres a videos en HD? Sí, amigo, David, a eso me refiero. Sorry. Para mi munición, pedir la munición. Ciro, ¿puedo hacer publicidad pagada en un video monetizado? ¿Cuántas veces puedo publicar en grupos como que administro? Bueno, si administras en grupos, pues puedes hacerlo 2 veces como administrador. Luego tienes que usar otros perfiles. Te lo recomiendo eso porque si no, te van a banear. Oye, supongo que tengo un buen alcance, 271 mil últimos 7 días, cumplo con todos los requisitos, menos de los 10 mil seguidores, apenas alcanzaré los 5 mil después que lo alcance, ¿qué hago? Pues mandas la solicitud para monetizar y eso sería todo. Hola, ¿me podrías ayudar? ¿Cómo amigo? ¿Cómo? Yo esperaré que llegue a los 10 mil seguidores. Bueno, yo creo que sería mejor así, marioneta. Sí, espera que sea. Se puede subir una película de Fanpage si puedes conseguir las reproducciones que me faltan sin que lo trabajen. Ah, bueno, si haces transmisiones de películas, pues ay, que está bien difícil responderte a eso, amigo. No sé cómo le hacen algunos para transmitir películas todos los días. Yo lo intenté, me tumbaron el cuarto día. Hola, Ciro, ¿cuál es la diferencia entre derechos de autor y propiedad? Bueno. La diferencia entre propiedad intelectual es que algún autor, o sea, algún autor, no el verdadero autor, sino alguien que trabaja para el autor, te reclamó el video. Pero nada más te reclamó para que lo elimines. O sea, no denunció tu página, no hizo nada contra tu página. Simplemente hizo que eliminen tu video. Nada más que le dijo a Facebook, por favor, elimine ese video, que no lo quiero ver. Y entonces Facebook lo que hace es borrarte el video y te pone una infracción por propiedad intelectual. Te manda diciendo que infringiste las normas por propiedad intelectual. Ahora, ¿qué significa derechos de autor? Derechos de autor es que cuando la empresa o alguien que trabaja con algún copyright denuncia a tu página, o sea, no denuncia el video, sino denuncia a tu página. Y al denunciar tu página, pues lo está jodiendo por completo, porque Facebook te pone un strike que puede durar un año. Y eso es en caso menos extremo. En casos extremos te pueden borrar la página y solo dejarte el perfil. En caso triple extremo, pues te borran el perfil y te dejan la página. Y borrar el perfil, pues no saben cómo duele perder un perfil, la neta, de verdad. La verdad duele muchísimo, a mí me duele mucho perder un perfil. ¿Cómo hago crecer una página de peinados? Con grupos de manualidades. A ver, tú eres Gil RD. Gil RD, la verdad, mira, yo te voy a hacer una recomendación personal. Si tienes una. Para todos los que manejan páginas de manualidades o páginas de peinados, o sea, manualidades, nada más pues promocionen sus imágenes de sus páginas con poco dinero. Con poco dinero, promocionar una imagen te da un alcance brutal. Y no saben cómo ganan seguidores con eso. De hecho, tengo un amigo que se llama, no voy a decir el nombre, pero promocionó una imagen nada más de una frase y un dibujito. Esa imagen la promocionó por no sé por cuántos días, pero le dio como 5.000 seguidores. O sea, no tuvo que pagar ni por me gusta, simplemente pagó por la imagen y su interacción va de millones. ¿Pero si sí es recomendable eliminar todos los videos o qué hago para recuperar promoción? Bueno, los videos que no te pertenecen, elimínalos, amigos. Hola Ciro, tengo una página de 246. Promociono videos con 10 soles y llegan a muchas personas. ¿Puedo monetizar mi página si sufre tire? Pues sí, yo lo monetizo con Free Tire, amigo. Hola amigo, una pregunta.
¿Me pasas tu número? Ah, no manches, amigo, no puedo pasarte mi número por aquí. ¿Cómo puedo meter la dirección en mi página? ¿Puedes hacer directos o promocionar una imagen? A ver, así, amigos, ya no voy a responder preguntas, sé que es muchísimo. Le sirve, te tiré al Instagram para que me des consejos buenos para mi página. Ah, bueno, ahorita, bueno, mañana voy a estar respondiendo a los que estén en el Instagram, amigo. A ver, la última pregunta, a ver, Ciro, para acceder a las pausas publicitarias se requiere ahora solo 1000 seguidores. No, no, amigos, pausas publicitarias sigue siendo los 10.000. Los 1000 seguidores que te muestre Facebook es para colaboradores de marca, pero para pausas son 10.000. Ciro, ahora se gana por historia, Instagram apenas llegó. Bueno, sí, bueno, ahora sí lo puedes hacer con colaboradores de marca. Tengo una fan página de 13.000 seguidores, llevo un 3 meses. Raperito, si no te responden con el nombre, no sé de qué país es, simplemente pon Chile o Argentina y envía la solicitud, y eso sería una solución más fácil y factible. Bueno, vamos a hablar sobre a lo que viene, colaboradores de marca. Ya me puse a hablar 37 minutos, no manches, está bravo. Por aquí una monetización, ahí está, un anuncito más. Hola, hola amigo, pensamientos y poesías. ¿Qué pasó, pensamientos? Dime. Bueno, vamos a hablar, amigos, para los que me están preguntando, colaboradores de marca. De hecho, yo entré hace con esta página a colaboradores de marca hace un día, creo. Sí, hace un día. Y pues mis estadísticas, ay, no manches, están bajando. A ver, vamos a ir a monetización. Para los que reproducción de un minuto 102. Bien. Actualmente, cuando entras a monetizar en Facebook, lo primero que te piden es llenar un formulario. Una vez que llenas el formulario, tienes que esperar unos días. De hecho, a mí me respondieron en 3 semanas la monetización. 3 semanas me respondieron la monetización. Me enviaron un correo que fuiste aceptado al partner de Facebook, etc, etc. Entre el correo y me mandaron a monetizar la página. Me aceptaron colaboradores de marca y pausas publicitarias debido a que cumplo los requisitos de ambos. Ahora, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué sigue después de entrar a colaboradores de marca? ¿Qué es lo que sigue? En anuncios en el stream es los videos con pausas publicitarias. Ahora, administrador de colaboradores de marca. ¿Qué debo hacer y qué sigue, ¿no? O sea, bueno, si quieres seguir aprendiendo, nada más le das el servicio de ayuda para colaboradores de marca, te pones a leer todos los documentos que Facebook te indica. Eso sería el paso de información personal. O sea, ustedes mismos lo pueden hacer. Yo lo voy a reducir aquí. Mira, nada más se van acá cuando ya están aceptados. Mostrar tu portafolio en el administrador de colaboradores de marca. Le das clic ahí y te van a redirigir a una página donde tienes que rellenar ciertos requisitos. Bueno, esto no está la página. Ay, ya la aceptaron a esta página también. Ay, no manches. Ah, no, ¿qué rayos hice? Esperen, amigos, ay, me equivoqué. A ver, colaboradores de marca. Me van a mandar. Ahí está, se llama Brand Codes. Mira, aquí, bueno, voy a poner mi página. Este es de un amigo. Aquí está. Ya. Esta es mi página. Ya listo. Los pasos que debes seguir en colaboradores de marca, o sea, cómo rellenar un portafolio, son los siguientes. Uno es la presentación que tú le vas a dar al socio que te quiera contratar o que visualice tu página. Bienvenidos a la página, les mostraremos contenidos muy interesantes y entretenidos. Es lo único que puse yo para mi presentación. Y aquí abajo ven donde dice subir un PDF. En ese PDF ustedes pueden subir pues ahí los documentos que ustedes quieran. Rellenen un PDF con información personal de ustedes, no tan personal. Y ahí puedes escribir, puedo trabajar con marcas de ropa, zapatos en caso que eres mujeres, o productos de servicio para casas. Estoy disponible para cualquier tipo de información conforme a anuncios. Eso puedes poner en el PDF que ustedes quieren. Nada más la suben aquí, ponen archivo y suben su PDF. Pueden poner imágenes o fotos de ustedes, que es lo que quieren las marcas, o sea, que tú seas un personaje público, lo que le pide la marca a un influencer en Facebook. Y nada más ponen guardar. Ese archivo va a estar guardado aquí. Ahora, colaboradores anteriores. Bueno, aquí no he colaborado con nadie, así que lo dejo tal cual. En mi caso es así. Bueno, audiencia de Facebook. Este es lo que, por país, lo que Facebook muestra que mayormente mis seguidores son en México. De Perú son pocos, edad de 18 a 24 años, es lo que va a ver el socio. ¿Cómo ve el socio mi información de portafolio? Nada más pones ver como socio y acá te muestra. Mira, acá le muestra hasta el socio. Le muestra uno las estadísticas de tu página y la edad de tu público y la edad
de tu público y el país en donde radican. Así que, como mayormente son de México, mi público, pues tendría que venir una marca de México para que me contraten. Ya, luego te muestra aquí, le muestra los videos que publicas constantemente o las imágenes que vas publicando y cuánto de interacción tienen tus imágenes. Esto es lo que le muestra Facebook o el portafolio a un socio que esté interesado en hacer negocios contigo para pausas, para publicitaria. Bueno, aquí estadísticas de Facebook mediante un video. A ver, mediana de veces. Bueno, esto ya sabes. Esto es lo que ve el socio que te quiere contratar, nada más. Eso es todo en cuanto al portafolio en portfolio al inicio. Ahora, proyectos y presentaciones. En proyectos y presentaciones, aquí te tienen que aparecer todos los proyectos que te están presentando a ti, o sea, las ofertas que te están haciendo para contratarte a ti en ciertos proyectos de publicidad. En este caso está vacío porque no tengo ninguna hasta el momento. En estadísticas también tiene que mostrar las estadísticas de los proyectos que supuestamente estás llevando. En este caso, yo no tengo ningún proyecto aún de publicaciones. En historias de Instagram tampoco los tengo. En Facebook historias tampoco los tengo. Aquí te van a mostrar todos los anuncios que vas haciendo en cuanto a colaboradores de marca. Si una marca quiere que publiques algo en tu historia de Instagram o en tu historia de Facebook, entonces aquí te va a aparecer las estadísticas de cuánta gente fue a ver tu historia. Y por eso también te van a pagar por las historias de Instagram y por las historias de Facebook o las publicaciones que haces en tu página de Facebook. En herramientas de publicación, pues acá no me aparece nada. Acá no has etiquetado ningún socio. O sea, aquí es cuando tú empiezas a etiquetar a las marcas que te contratan o a las páginas para generarles tráfico a ellos. Aquí te tienen que aparecer cuando, por ejemplo, si haces una mención en un estado, mencionas a una página, pues esa página debería estar pagándote por esa mención. Y entonces aquí te debe aparecer esto. Consulta los proyectos para los que cumplen los requisitos. En este caso lo voy a hacer después. Ahora, en configuración, aquí viene lo importante, amigos. En configuración de portafolio, pues tienes que poner tu correo electrónico con lo cual te van a contactar a ti. Una vez que pongas tu correo electrónico, cuando una marca esté interesada en contratarte, te van a mandar un correo y te va a aparecer en presentación de proyectos aquí una notificación. En este caso, en configuración, pones tu correo, pones guardar. Aprobación de páginas, yo la tengo desactivada porque aún no he permitido que ninguna página trabaje conmigo. Añade personas, páginas aprobadas. Aquí puedo aprobar las páginas que están dentro del proyecto de acá. Si hay una página acá que quiere trabajar conmigo, aquí la tengo que aprobar para poder yo publicarla en mi página. Si no lo haces de esa manera, pues no vas a poder hacerlo en Facebook o Facebook lo va a tomar como actitud sospechosa. Eso es todo en cuanto a colaboradores de marca. Acá hay una información muy importante que quiero recalcar que aún no he leído mucho. Esta información no hablo mucho porque no me he tomado el tiempo de leerlo. Así que primero me voy a informar y luego les voy a informar a ustedes. Eso sería todo en cuanto a colaboradores de marca. No hay nada más que hacer. Nada más que hacer, amigos. Nada más que hacer. Ahora, en cuanto si tienes una página de menos de 10.000 seguidores y quieres trabajar con colaboradores de marca, simplemente entras a este enlace de aquí, buscas tu página y eso sería todo. A ver, eso es nada más todo en cuanto a colaboradores de marca, amigo. Eso es todo. Bueno, ¿cuánto se gana en colaboradores de marca? Según Facebook, bueno, según el ejemplo que te da Facebook, una página debería pagarte entre $1,000 o $800 por publicación o por publicar un estado en Facebook, de acuerdo al tráfico que tengas. Digamos que en un estado tú publicas un estado en tu página de Facebook y que lo vean 23.000 personas. Por cada 1.000 son $100. Eso es lo que dice Facebook. Por cada 1.000 son $100, o sea, por cada persona son $1. Y pues esa información no la puedo decir con certeza porque simplemente lo leí en un blog, pero me voy a informar más cuánto puedes ganar con colaboradores de marca y luego voy a decir entonces con certeza que sí pagan así. Y algún día que me contraten alguna marca, pues también con certeza les voy a hacer tutorial, esto pagan, así funciona. Pero por ahorita no les puedo decir nada más que cómo rellenar, cómo funciona y eso sería todo. Bueno amigos, eso sería todo el directo de hoy.
Y pues espero que este video de información les ayude siquiera un poquitito, la verdad. Muchas gracias a todos los que dejaron su like en este directo, la verdad. Muchas gracias por dejar me gusta en este directo. Bueno, el like me ayuda a posicionarme, no sé, en tutoriales, digo yo. Gracias, amigo. Ya me despido, la verdad. Son las 10 de la noche con 10 minutos, horario peruano. Y pues cuídense mucho, bendiciones. Cualquier información que tenga, pues les voy pasando. En cuanto a Instagram, voy a responder las preguntas mañana, amigo. Esta personita soy yo. Ya estoy envejeciendo. Cuídense mucho, amigos. Cuídense mucho. Hasta pronto.